¿cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos nuestro programa número 153. Lo comenzamos de otra forma, con las copas de los ganadores. Muy buenas noches, Emi. Hola, viejo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Podríamos hacer un brindis ahí? Brindis. Noche de campeones. Tendremos la presencia acá de grandes amigos porque este fin de semana se corrió una nueva edición del Rally Transmontaña de Enduro. Nuevamente con récord de inscriptos esta temporada, una carrera especial porque se trabajó muchísimo y bueno, se cumplió con todas las expectativas por parte de los pilotos, organizadores, por parte de nosotros la prensa, así que tenemos un gran programa el día de hoy para que vivan todo lo que fue esta gran competencia del fin de semana. Y si hablamos de piloto, hablamos de uno de los tantos ganadores que tuvo este Transmontaña. Padre e hijos, categoría A, estamos hablando de Carlos y de Luciano Bellone, que nos van a estar contando toda su experiencia y ese sueño que en algún momento nos dijo en nuestra entrevista en la revista que tenían el deseo de ganar un Transmontaña, hoy lo hicieron realidad. Sí, Luciano me dijo hace un par de meses, cuando comenzaba el año, que quería ganar el Transmontaña junto con su papá. Hoy es una realidad, estarán aquí con nosotros contando todo lo que fue. Y no perdamos tiempo, nos vamos directamente a lo que era este Rally Transmontaña cuando comenzaba el inicio de esta temporada. Se corrió una nueva edición del Rally Transmontaña, una carrera que rompió todos los límites en la parte organizativa y deportiva. Es un evento de enduro que se corre en parejas, equipos, mixtos y padre e hijo para correr y acompañarse entre todos. La semana pasada dio inicio en el Ente Tucumán Turismo, con la conferencia de prensa donde dialogamos con el delegado comunal de la localidad de El Cadillal, lugar donde se largaba la prueba, y esto nos decía. Bueno, El Cadillal lo estamos preparando, dejándolo hermoso, como es hermoso, queda mucho mejor por la calidad de la gente que vamos a recibir, por la gente de afuera, por la gente de turismo, por todos los corredores, son 1.300 corredores. Y bueno, lo más importante de todo, agradecer a todo el equipo este, junto con el Ente Turismo, por habernos elegido para poder hacer esta carrera y largar del evento de El Cadillal. Es importante dejar en claro que para nosotros y para toda la comunidad es algo, una alegría inmensa tenerlo ahí. En esta oportunidad habían más de 1.350 inscriptos en las distintas categorías que se presentaron. A las 6 de la mañana del día domingo empezaron a llegar las motos, donde ingresaban al parque cerrado, y ante la presencia de muchísimo público, a las 8 de la mañana largaba la primera dupla en busca del objetivo, que unía El Cadillal con el Valle de la Sala. Estuvimos con nuestro equipo tomando imágenes de la previa, cómo largaban los pilotos muy entusiasmados y con su equipo y motos en ese momento bastante limpios. Luego nos dirigimos a la Ruta 9, en el puente de Vipos, donde se encontraba el primer reabastecimiento por parte de la gente de los equipos para cargarle combustible a los pilotos, hidratarlos, enfriar los discos de frenos, entre otras cosas. Paraban unos minutos y rápidamente seguían en competencia hasta el segundo reabastecimiento, ubicado en el tradicional Puente de los Planchones, donde la organización puso unas vallas para ordenar a los encargados y darle la mejor ubicación a cada uno de ellos, así trabajen de la mejor manera. Y ya aparecían los primeros pilotos, bastante cansados, sucios, algunos con golpes, debido a la exigencia física de este desafío. En el Valle de la Sala estaba la llegada, donde con gran algarabía todos los presentes esperaban a sus respectivos pilotos y las promotoras les entregaban sus medallas a los ganadores y unos refrigerios para que se hidraten un poco. Dialogamos con los ganadores de la general, la dupla de la provincia de La Rioja, estamos hablando del piloto Diego Llanos y del italiano Matteo Cavallo y otros pilotos, y esto nos decían en nuestras cámaras. Por fin se me dio, ya el quinto año que venía, y por alguna otra razón siempre quedaba atrás, pero bueno, hicimos una buena estrategia con mi compañero de equipo y se nos dio, muy contento por todo. Aparte, una carrera muy, muy entretenida porque te pasan un millón de cosas que las tenés que resolver en el momento, así que gracias a Dios, todo lindo. ¿Quién es el ganador del 2017 junto a Dieguito Llanos? Felicitaciones.
Grazie, grazie mille. Sono molto contento di essere venuto a fare questa gara e di essere riuscito a vincere. Bueno, il Transmontaña, ¿te lo imaginabas así como se dio hoy día? No, no. In Europa le gare sono molto diverse. Me l'hanno spiegata, ma è inimmaginabile. Quando c'hai 1000 passa per persone da superare è veramente dura, però è bello, è una gara spettacolare. Bueno, muy contento porque fue una edición demasiado dura por el talco. Tenía como 800, 1000 motos adelante, fue realmente duro. No lo disfruté mucho, fue un sufrimiento la tierra, muy peligroso. Corrí con mi compañero de la mayoría de Transmontaña, que es Ariel Acuña. Voló Ariel. Es más, en algunas partes me tuvo que esperar. Y no fue mi día, no tuve un buen día, pero ganamos con lo justito y sumamos el octavo Transmontaña. Una carrera con el compañero, muy, muy buena carrera, o sea, nos hemos llevado bien, hemos ido a un buen ritmo. Y bueno, acá se ven los resultados, así que... Podríamos decir que el enduro tucumano da que hablar. Y sí, vos sabés bien que estamos a nivel nacional, hemos salido campeón a nivel nacional, así que estamos en un muy buen nivel. Este es un año espectacular. Un buscado podio, hace 3 años veníamos en Ancado, no podíamos terminar, terminamos, pero en Ancado bien, y bueno, se nos dio. Dice que la tercera la vencida. La cuarta la vencida. No, sí, la verdad, correr con tu papá es una experiencia única. Y bueno, ya se tiene que dar, la verdad, porque son 3 Transmontañas seguidas en Ancado, en una sola moto. Y bueno, era hora que se dé ya. Y en este segundo informe vamos a seguir viendo imágenes de las mejores, como siempre, y por supuesto, con notas a más protagonistas. La verdad que este año se vivió una fiesta total en todo sentido, cumpliendo las expectativas de la prensa, pilotos y público. Se vio una gran difusión por parte del Club Setel, organizador de este evento, y dialogamos con otros ganadores. Bueno, muchas gracias. La verdad, con Juan Pablo no nos conocíamos y hemos decidido correr y nos ha ido muy bien. Le hemos puesto todo realmente. Llego muy cansado, nunca sufrí tanto. Pero bueno, hemos hecho una carrera prolija y todo el tiempo juntos y sin perder en ningún momento tiempo para poder llegar lo más rápido posible. Me llevo la victoria de Concepción, estoy muy contento porque, como decía Alberto, no nos conocíamos, él me llamó, me dijo corramos y bueno, yo le dije que sí. Y bueno, acá estamos, hemos dado todo y muy contento por el primer puesto, la verdad. ¿Primera victoria para vos? Sí, primera victoria en el Transmontaña, digamos. En mi cuarto Transmontaña, pero el mejor de todos porque mi compañero y mi hijo, y ya me quiebro, bueno, pudimos terminar, no en la mejor de las posiciones, pero bueno, un hermoso regalo para el cumpleaños, terminar este Transmontaña junto a mi hijo. Felicitaciones por esta gran carrera, bueno, el papá ya lo dijo, cumplís años, felicidades de parte nuestra también, y bueno, un gran Transmontaña para vos. Sí, cansado nomás, pero bien. ¿Muy duro? Y un poco sí, la primera parte. Bueno, ¿qué se siente correr con el papá? Y ha sido muy bueno. La verdad que él ha hecho que terminemos. Sí, fue un lindo puesto, hicimos una buena carrera con mi compañero. Tuvimos un par de percances en la parte de Talcal, en la cual él se cayó para abajo en una zanja y no pudo salir. Estuve mucho tiempo esperándolo. Y de ahí salimos como tiro para ver si podemos repuntar. ¿Cuánto es ese mucho tiempo? Hicimos 3 horas 25. Aguante, Jujuy. Manu, felicitaciones. Campeón argentino. Lo máximo en Jujuy. Y un nuevo Transmontaña más no se le puede pedir este 2017, ¿no? La verdad que muy bien, sumado a lo que hicimos en Rumania, que también nos fue bien. Rumania. La verdad que un año, un broche de oro el Transmontaña, que siempre nos tratan tan bien acá en Tucumán y es un lujo venir a correr. Y con un compañero como Fede Quesada, que la verdad que es un honor para mí poder correr con él. Sos un estudioso del enduro. La verdad que soy un apasionado, me gusta mucho y bueno, esta carrera es para hacerla con la cabeza, con un buen compañero y bueno, se nos dieron las cosas. Mientras iban llegando los pilotos a la meta,
algunos bastante enteros, otros muy cansados, algunos en una sola moto y muchísimos que debieron abandonar por los problemas y la exigencia que tenía esta prueba. Se dirigían a sus carpas, donde los esperaban sus amigos y familiares con asado y todo tipo de comidas para disfrutar un día a pleno sol. Los grandes candidatos a llevarse esta prueba eran la dupla de Fernando Correa, el tucumano, y Alfredo Gómez, el español, pero terminaron terceros porque al español se le rompieron los rayos de la rueda trasera de su moto y no podía rendir de la mejor manera la competencia, y esto lo decían ambos. Lamentablemente por un problema, no ganaron el Transmontaña, pero aún así le dieron el mejor nivel a este 2017. Sí, vine para el MotoGP, me invitó Orly y lo pasé muy bien. Ahora, pues mira, me contactaron la organización Transmontana, tenía la oportunidad de venir y vine a probar una experiencia diferente. Bueno, no todos los días se da a correr con uno de los mejores pilotos del mundo, ¿no? No, la verdad que no, es un orgullo poder haber participado de esta carrera. Lástima que, bueno, pasaron esas cosas, no se nos dio la carrera. Pero es lo mismo, creo que hay que estar contento, porque creo que fue un buen año para vos. Sí, sí, fue un buen año, pero bueno, la verdad tenía muchas ganas de pelearla, por lo menos última, a la punta ahí estar. Se nos rompió la rueda más o menos en la mitad, donde nosotros habíamos apuntado que íbamos a empezar a apretar para remontar más todavía. Y bueno, llegamos a ese punto y bueno, nos dimos con eso y tuvimos que bajar mucho ritmo. Antes de cerrar este bloque, quiero mandar saluditos. Ezequiel Capdevila, que el otro día estuvo con nosotros, hoy está cumpliendo 13 añitos, así que bueno, de parte de toda la producción de Todo Sport, un feliz cumpleaños. Bueno, para Sencillos, Ricos y Gourmet, para Melanie y nuestro amigo Nico Loreto, que nos invitaron a su programa, muchísimas, pero muchísimas gracias. Para mi amigo Marcelo, que estaba ahí con otro gran amigo como Luis Alberto Zelaya y Marcelo Moreno, bueno, un saludo grande y gracias por siempre recibirnos de la mejor forma. Yo quiero mandarle un saludo a un gran luchador de kickboxing que es fanático de Todo Sport, Néstor José se llama, así que bueno, ahí cumplí con el saludito para vos, Néstor, como a Giovanna Manino, que el fin de semana estuvo cumpliendo años y se llegó a la carrera de enduro en la sala y estuvimos compartiendo un poquito. Sigan con nosotros, perfecto, porque ya se vienen la presencia de la familia Bellone, tanto Carlos como Luciano, ganadores de la categoría Padres e Hijo A. José Manuel Soria, piloto oficial de Transporte Pachanga, Las Talitas. Mega Motos, el súper del repuesto, te brinda el stock más completo de repuestos para tu moto. Precio, calidad, atención especializada y los mejores precios. Mega Motos en sus tres direcciones. Banda del Río Salí, Alderetes, Lules. Alejandra Cejas, intendente de la Municipalidad de Graneros, apoyando al deporte. Gran reinauguración de neumáticos Allen. Ahora somos representantes de neumáticos Goodyear, lo mejor a nivel mundial. Avenida del Perú 1494, Yerba Buena. Indiana, concesionario oficial Peugeot. Te esperamos en nuestros salones para brindarte el mejor asesoramiento del mercado automotor. Indiana, Salta 160, Tucumán. El ministro de Gobierno, señor Regino Amado, apoyando a Todo Sport a través del deporte. El ministro del Interior, Miguel Acevedo, apoyando a Todo Sport en el enduro tucumano. Almirón Gráfica. Somos fabricante de tus sueños más preciados. Gorras, remeras, llaveros, bolsas de friselina. Almirón Gráfica. Te personalizas tus jarras térmicas y también plotea tu auto. Almirón Gráfica. Teléfono 3865-373750. Concepción, Tucumán. Automatizaciones SWAT. Sponsor oficial de Maxi Zelaya Araos.
AR Lux Letreros, de Cristian Batueca, apoyando al enduro en Tucumán. Carnicería Supercarnes El Gringo felicita a sus pilotos por los podios del Transmontaña. La mejor carne de Tucumán la encontrarás en Carnicería La Tamberita. Terneros, cerdo y pollo, super ofertas. Te esperamos en nuestras tres direcciones. El Cadillal y su comisionado Carlos Bonano, apoyando al Transmontaña y el deporte en general. Para pasarla bien en San Pedro, te invitamos a conocer Cabañas Aquí Me Quedo, de Cristóbal Herrera. Te esperamos. Jorge Herrera Automotores, representante oficial de Motos Jagua, Mendoza 970, Tucumán. Dakar Motos felicita a sus pilotos oficiales Usvarna, Enría, Sabaditker y Ayuso. Davana, centro de estética y estilo, tratamiento de belleza, Maipú 368, primer piso, Tucumán. El doctor Daniel León y su familia apoyando a todo sport en el Transmontaña de Enduro. EIA Carpintería, lo mejor en aluminio, melaminas y acero inoxidable. ¡Te esperamos! Transporte y Corralón Echazú, apoyando a sus pilotos Facundo y Agustín en el enduro tucumano y argentino. El múltiple campeón Hugo Tachuela Enría agradece a su familia y sponsor por el gran apoyo de siempre. En una fiesta de cumpleaños no pueden faltar los productos de Facu Snacks. Somos fabricantes de papas fritas, chisitos, puflitos, Balcarce 3400, Las Talitas. Herrera Tren Delantero felicita a sus tres pilotos por el gran desempeño del Transmontaña 2017. Juárez Frenos y Embragues, apoyando a todo sport en sus coberturas deportivas. Laboratorio San Pablo felicita a sus pilotos por el gran triunfo en el Transmontaña 2017. Matius Competición, mecánica y electrónica en general, en todas las marcas. Monzón y Crisóstomo Álvarez Monteros. MEC Distribuidora felicita a sus pilotos por la gran carrera, Moreno 1350 Concepción. Atilio Miroli agradece a su familia por el gran apoyo recibido en el Transmontaña. Miroli GNC, la empresa líder de la provincia, los mejores precios y financiación. Avenida Brígido Terán 345. Siltuc Aromatización y Protección Ambiental felicita a su piloto Franco Moreno Araos. La Municipalidad de Banda del Río Salí y su intendente Darío Monteros, apoyando a los deportistas en su ciudad. Municipalidad de Concepción y su intendente Roberto Sánchez les desean felices fiestas. Municipalidad de Las Talitas y su intendente Carlos Nájar, apoyando al deporte. La Municipalidad de Monteros felicita a todos los pilotos monterizos que participaron del Transmontaña 2017. Municipalidad de Lules y su intendente Carlos Galía, apoyando al deporte tucumano. Álvaro Reyes Sancho Miñano le dedica su carrera a su papá, el recordado Mono Reyes. Club Casamonte felicita a sus pilotos por el segundo puesto obtenido en el Transmontaña. El Cóndor Víctor Sánchez y su hijo Tito Bernabé agradecen a sus sponsors por la carrera de enduro. Francisco Villagra, piloto oficial de la ciudad de Trancas, agradece a sus sponsors. Damián Sabadicker festejó junto a su familia su octavo Transmontaña ganado. Muy pronto, el sur de la provincia tendrá la mejor discoteca, bandas en vivo y salón VIP. Ya falta menos. Zeus. Qué lindo, Emi, cuando tenemos dos amigos de la casa y para entrevistarlo y para preguntarle todo sobre su vida con respecto al deporte, ¿no? Sí, estábamos en la previa, en la largada, y bueno, nos decían que querían llegar de la mejor manera y después en la sala culminaron con esa victoria. Bueno, Carlitos, Luciano, felicitaciones por esta gran victoria y buenas noches acá, bienvenidos a Todo Sport. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, Carlos, la verdad, primera vez que venís, ¿no? Sí, primera vez que vengo al programa. Bueno, Luciano ya vino en varias oportunidades. Primero felicitarlo, porque se cumplió lo que habían anticipado en la revista, en la nota que le había hecho Emiliano, de que querían ganar un Transmontaña juntos. Así que, contame cómo fue esta historia. Bueno, la nota sí fue de Luciano. Teníamos ganas los dos ya corrimos Transmontañas anteriormente en otros años. En uno salimos quinto, bueno, el otro no pudimos terminar. No pudimos correr otro y bueno, y en este la idea era, él está en óptimas condiciones, digamos, está en un nivel muy bueno y yo ya decayendo, pero todavía me defiendo, bueno, así no que... No se haga la humilde. La idea era, sí, hacer un primer puesto en padre e hijo y bueno, se nos dio. Un sueño que teníamos y...
Sueño cumplido. Y se cumplió. Ahora el sueño va a ser con Tadeo también. Y ahora sí. No me lo dejé, no fuera Tadeo, mi gran amigo Tadeo. Me queda Tadeo, que el año que viene ya dijimos que corremos en Padre Hijo B. Perfecto. Está bueno. Bueno, Luciano, nos conocemos hace mucho. El otro día cuando hicimos esa entrevista, donde pasamos por toda tu historia deportiva, creo que me decías vos que eras muy importante el manejo que venías haciendo, pero te ayudó mucho la parte física. ¿Cómo creciste para dominarla la moto y sentirte más confiado? Sí, la verdad que cuando crecí, digamos, se me hizo mucho más fácil. Y también empecé a entrenar más, digamos, empecé a dedicar un poco más y bueno, se fueron dando las cosas. Amén de que no llegaste en óptimas condiciones de transmontaña porque en Escava te quebraste el hombro. Sí, en Escava pasé de cabeza en un salto y me fracturé la clavícula ya por segunda vez y bueno, llegué justo a transmontaña, pero no, la verdad que todo bien, digamos, me sentí bien el domingo. Me cansé un poco nomás, pero bien. Bueno, Carlos, contame un poquito cómo fue la estrategia previa el día sábado a la noche en casa cuando se acostaban. ¿Quién era el que iba a mandar en pista? ¿Iba adelante Luciano? ¿Ibas vos? Sí, ¿o no? ¿Se iban cambiando? Sí, hemos hablado bastante sobre el tema ese. La idea, la estrategia fue que yo vaya adelante para que no se me escape. y bueno, toda la primera parte, hasta los planchones. Esa era la idea. Pero dada la problemática de la cantidad impresionante de motos que tuvimos que pasar y problemas en la parte del Talcal, fue durísimo, todo lo que es el alto de Perea, la bajada de Perea, fue muy duro pasar motos. En algunos momentos él pasaba adelante, por una cuestión propia de la carrera en sí. Pero nos pudimos complementar muy bien, íbamos con intercomunicadores los dos, que nos ayudó muchísimo. Qué importante eso, ¿no? Primera vez que corro con intercomunicadores, la verdad que muy buen resultado, sí, permanentemente en contacto. Así que bueno, nos salió bien, digamos. Y cuando podía yo iba adelante como para ir poniendo un ritmo, ¿no es cierto? Y como te digo que vamos prolijo los dos. Luciano, correr con el viejo es importante. Pero a veces el hecho de que, como él dice, está más grande y todo eso, ¿tenías miedo de que con tu ritmo cansarlo en algún momento a él? No, porque la verdad es que al principio íbamos bien parejo. Iba en el río, íbamos pasando motos, todo bien. Y al final ya los dos empezamos a aflojar porque era difícil pasar tantas motos, te cansaba, exigente, digamos. Y no, pero la verdad que íbamos con intercomunicadores y... ¿Vos le ibas preguntando, yo, viejo, vas bien, claro, vas bien, vas todo, bien? Sí, y iba hablando todo eso y no, me pude ir bien, digamos. Bueno, tuvimos la suerte que cuando llegaron los planchones estaban las cámaras de Todo Sport. Cuando llegaban, el tema de la hidratación y qué equipo que tenían que lo estaban reabasteciendo, ¿no? Sí, la verdad es que le agradezco mucho a Fernando Brandán, que es mi concuñado. Se portó espectacular. Estaba pendiente ahí de todo. Pendiente de todos los detalles, con Tadeo también, con mi hijo menor, entre los dos. Hasta ahí te vi enterito vos. Sí, hasta ahí iba bien. Se comió la banana como un gorila nuevo, así la pasó. Vamos, 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 decía, y no quería descansar. No, lo que pasa es que íbamos haciendo una buena carrera, yo sabía, y no quería perder tiempo. Y me sentía bien, digamos. Y Luciano, vos tomaste un poquito de Gatorade, creo, algún sí, juguito. Sí, el caramelo que para comprar energía, sal, digamos, claro. Y energía. Y sí, tomamos Gatorade. Bueno, acá hay una pregunta que a mí me gustaría hacerle, pero a la mujer de la casa, Gabriela, ¿qué siente de tenerlo a su marido y a su hijo en un transmontaña? Me imagino que lo habló con vos. Sí, bueno, está muy contenta, la verdad que... yo creo que ya otro transmontaña con Luciano no vamos a correr, ya lo solté. Y bueno, todo es emoción porque bueno, ganamos un transmontaña que no es cosa menor, un padre con un hijo y bueno, sí, está muy contenta. Sí, sí, sí. Así que bueno, saludo para Gabriela, no Carla, Gabriela, así que gracias por estar bancándolo a los chicos. Aparte, bueno, ya está curtida, digamos, ¿no? Con todo esto de las competencias. Sí, sí, porque viajamos muy seguido. Luciano sigue el argentino, de enduro, el tucumano. ¿Vas a ir la última, Luciano? Creo que no, porque está... En parte lejísimo. Estuvo la quebradura y está, digamos... Y no sé en qué posición, pero no está compitiendo por los primeros puestos, así que... Ya vamos a ver, no está decidido todavía. Bueno, me imagino que culminaron un año de la mejor manera, con un broche de oro para colgarlo así hasta el año que viene. Totalmente, sí, muy contento, la verdad. Y emocionado también, porque como te digo, venimos intentando varios años y se nos dio, al fin. Le dedicamos mucho tiempo, mucho entrenamiento, mucho, digamos, en gimnasio también, ¿no es cierto?
dedicamos mucho tiempo y también plata, porque hace falta tener en condiciones seguro las máquinas, las motos, para no tener problemas en la competencia. Luciano, agradecerte tanto a vos como a tu viejo de que hayan venido a compartir con nosotros. Seguramente vas a venir varias veces más, porque sos un excelente piloto. En orden, para ir despidiéndote, ¿a quién querés saludar? ¿A quién querés agradecer? Ahí está, bueno, en especial a mi papá, que hace todo para que yo pueda competir. Y bueno, a toda mi familia, a ustedes que nos han invitado. Y a mi mecánico, Guedo, a mi profe Cristian, que se porte 10 también. Bueno, a todos mis compañeros y amigos que me apoyan. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Te dijimos siempre, Todo Sport es tu casa, la tele, la revista y bueno, muchas todos gracias. Los medios, así que bueno, agradecerle a los que vos quieras. Sí, yo también a mi familia en general, a mi señora, Tadeo, mi hijo, a Luciano por la paciencia que me tuvo en la carrera, que me aguantó, me bancó en muchas partes de la carrera que son momentos clave de la carrera que uno por ahí como que se viene un poco abajo, que como que reniega, me cansé y bueno, y salió todo bien. Y agradecerle, bueno, también a Guedo Sport, mecánico, a Cristian Jiménez, el profesor de moto. Y no me quiero olvidar de nadie, digamos. Y bueno, a ustedes, bueno, a toda la familia de Todo Sport, gracias, que están siempre presentes en los eventos, mostrando lo que es el deporte que nos apasiona. Y también quiero felicitar a la gente del CETER, a Mario Huespe, Mario Pasteur y Sebastián Huespe, porque la verdad que fue un evento impresionante. Muy bien organizado, por lo menos todo lo que se vio estuvo al alcance de las circunstancias. Muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Gracias a usted. Bueno, antes de seguir y sí, de que le cuentes qué viene en el próximo bloque, saludar a todos, pero a todos los seguidores, porque tuvimos una experiencia muy linda de haber tenido la posibilidad de tener señal y de transmitir desde el Cadillal en vivo un poco la largada, y cuando llegamos a la sala también transmitimos en vivo a través de nuestras redes sociales y hemos tenido más de 2.500 seguidores. Así que bueno, de verdad, un agradecimiento a todos aquellos que nos iban siguiendo en vivo, no tan solo de Argentina, sino también de España, de Alemania, de Uruguay, porque había uruguayos también, y bueno, creo que es algo lindo y es un granito de arena más para nuestro programa Todo Sport. Bueno, de esta manera pasaron los invitados. Sigan con nosotros porque ya se viene mucho más Transmontaña 2017 con todos los resultados y entrevistas a protagonistas. José Manuel Soria, piloto oficial de Transporte Pachanga, Las Talitas. Mega Motos, el súper del repuesto, te brinda el stock más completo de repuestos para tu moto. Precio, calidad, atención especializada y los mejores precios. Mega Motos en sus tres direcciones. Banda del Río Salí, Alderetes, Lules. Alejandra Cejas, intendente de la Municipalidad de Graneros, apoyando al deporte. Gran reinauguración de neumáticos Allen. Ahora somos representantes de neumáticos Goodyear, lo mejor a nivel mundial. Avenida del Perú 1494, Yerba Buena. Indiana, concesionario oficial Peugeot. Te esperamos en nuestros salones para brindarte el mejor asesoramiento del mercado automotor. Indiana, Salta 160, Tucumán. El ministro de Gobierno, señor Regino Amado, apoyando a Todo Sport a través del deporte. El ministro del Interior, Miguel Acevedo, apoyando a Todo Sport en el enduro tucumano. Almirón Gráfica. Somos fabricante de tus sueños más preciados. Gorras, remeras, llaveros, bolsas de friselina. Almirón Gráfica. Te personalizas tus jarras térmicas y también plotea tu auto. Almirón Gráfica. Teléfono 3865-373750. Concepción, Tucumán. Automatizaciones SWAT. Sponsor oficial de Maxi Celaya Araos.
AR Lux Letreros, de Cristian Batueca, apoyando al enduro en Tucumán. Carnicería Supercarnes El Gringo felicita a sus pilotos por los podios del Transmontaña. La mejor carne de Tucumán la encontrarás en Carnicería La Tamberita. Terneros, cerdo y pollo, super ofertas. Te esperamos en nuestras tres direcciones. El Cadillal y su comisionado Carlos Bonano, apoyando al Transmontaña y el deporte en general. Para pasarla bien en San Pedro, te invitamos a conocer Cabañas Aquí Me Quedo, de Cristóbal Herrera. Te esperamos. Jorge Herrera Automotores, representante oficial de Motos Jagua, Mendoza 970, Tucumán. Dakar Motos felicita a sus pilotos oficiales Usvarna, Enría, Sabaditker y Ayuso. Davana, centro de estética y estilo, tratamiento de belleza, Maipú 368, primer piso, Tucumán. El doctor Daniel León y su familia apoyando a todo Sport en el Transmontaña de Enduro. EIA Carpintería, lo mejor en aluminio, melaminas y acero inoxidable. ¡Te esperamos! Transporte y Corralón Echazú, apoyando a sus pilotos Facundo y Agustín en el enduro tucumano y argentino. El múltiple campeón Hugo Tachuela Enría agradece a su familia y sponsor por el gran apoyo de siempre. En una fiesta de cumpleaños no pueden faltar los productos de Facu Snacks. Somos fabricantes de papas fritas, chisitos, puflitos, Balcarce 3400, Las Talitas. Herrera Tren Delantero felicita a sus tres pilotos por el gran desempeño del Transmontaña 2017. Juárez Frenos y Embragues, apoyando a todo Sport en sus coberturas deportivas. Laboratorio San Pablo felicita a sus pilotos por el gran triunfo en el Transmontaña 2017. Matius Competición, mecánica y electrónica en general, en todas las marcas. Monzón y Crisóstomo Álvarez Monteros. MEC Distribuidora felicita a sus pilotos por la gran carrera, Moreno 1350 Concepción. Atilio Miroli agradece a su familia por el gran apoyo recibido en el Transmontaña. Miroli GNC, la empresa líder de la provincia, los mejores precios y financiación. Avenida Brígido Terán 345. Siltuc Aromatización y Protección Ambiental felicita a su piloto Franco Moreno Araos. La Municipalidad de Banda del Río Salí y su intendente Darío Monteros, apoyando a los deportistas en su ciudad. Municipalidad de Concepción y su intendente Roberto Sánchez les desean felices fiestas. Municipalidad de Las Talitas y su intendente Carlos Nájar, apoyando al deporte. La Municipalidad de Monteros felicita a todos los pilotos monterizos que participaron del Transmontaña 2017. Municipalidad de Lules y su intendente Carlos Galía, apoyando al deporte tucumano. Álvaro Reyes Sancho Miñano le dedica su carrera a su papá, el recordado Mono Reyes. Club Casamonte felicita a sus pilotos por el segundo puesto obtenido en el Transmontaña. El Cóndor Víctor Sánchez y su hijo Tito Bernabé agradecen a sus sponsors por la carrera de enduro. Francisco Villagra, piloto oficial de la ciudad de Trancas, agradece a sus sponsors. Damián Sabadicker festejó junto a su familia su octavo Transmontaña ganado. Muy pronto, el sur de la provincia tendrá la mejor discoteca. Bandas en vivo y salón VIP. Ya falta menos. Zeus. Prácticamente en la recta final de este programa, de este nuevo Transmontaña, esta 27ª edición, antes de presentar el informe, bueno, también me sumo al saludo de Carlitos para toda la gente del CETER, para Mario Huespe, para Mario Pasteri, para Seba, para los hijos, realmente para los banderilleros, para toda la gente que convivimos durante todo el año, nuestros saludos, nuestras felicitaciones, y para nuestros colegas de MotoTime, que son de 10 con nosotros, a la distancia le mandamos un fuerte abrazo. También a Luisito Lescano, que estuvo haciendo cámaras con nosotros todo el fin de semana. Y de esta manera te presentamos el último informe, más de 5 minutos de imágenes con los resultados de todas las categorías que se presentaron el fin de semana, desde el Cadillal hasta la sala. Las posiciones del Rally Transmontaña son las siguientes. En categorías por equipos A, primera ubicación para el equipo de Facundo Vázquez, Gianfranco Zunino, Juan Zunino y Santiago Vázquez. Segundo, Jorge Rodríguez, Santiago Frías y Agustín Frías. Tercera ubicación para Juan Francisco Riera, Fernando Cuoggi y Marcelo Zambales. En categorías por equipos B, primera ubicación para el equipo de Darío Mata, Edgardo Bertola,
Iber Carrasco y Cristian Páez. Segunda posición para Alejandro González, Sebastián Mas, Diego Bícido y Gastón Pérez Martino. Tercera posición para Diego Infante, Diego Muscolini y Javier Villegas. En categorías Junior A, primera posición para la dupla de Alberto Salas y Juan Pablo Romero. Segundo lugar para José Felipe y David Olveida. Y tercera posición para Eduardo Viñas y Carlos Cuello. Categoría Junior B, primera posición para Sergio Saracho, Pablo Velardes. Segundo lugar para Agustín Mambrini, Yapur Sirley y Augusto Maximiliano. Tercer lugar en el podio para Marcelo Paz y Álvaro Nieva. En categoría Master 1, primera ubicación para Cristian Maldonado junto con Federico Ortega. Segunda posición para Ariel Rojano junto con Eduardo Ituarte, quien tiene que pagar el asado que nos jugó en nuestro programa. Tercera posición para Enrique Oliva y Sebastián Maneiro. En categoría Master 2, primera posición para la dupla de Fabián Toro y José Nardolillo. Segundo lugar para Ricardo Bartalitis junto con Luis Gutiérrez. Y tercera posición para la dupla de Darío Ferrandiz, Julián Castro. Categoría Master 3, primer lugar en el podio para Ariel Acuña y Damián Sabadíker, el Colorado, que sigue ganando los Trasmontañas. Segundo lugar para César Ortiz y Cristian Baslud. Tercer lugar en el podio para Mario Bravo junto con Aníbal Ernesto Sánchez. Categoría Master 4, primera posición para José Villegas junto con Germán Núñez. Segundo lugar para Jorge Frías y Philippe Ostier. Tercera posición en el podio para Pablo Kotler y Rubén Rachí. En categoría Master 5, primer lugar para Hugo Tachuela Enría junto con Gustavo Almada, quien se salvó de pagar el asado y bien merecido lo tiene. Segunda posición para David Oliva y Carlos Ferro. Tercer lugar en el podio para Abraham Fernando y Marcelo Rico. Categoría Master 6, primera posición para Raúl Peña junto con Carlos Galera. Segundo lugar para Alejandro Blanco junto con Víctor Diamante. Tercera posición en esta categoría, Juan Danieli junto con Aurelio Enrique y Daniel León. En categoría mixtos, primera posición nuevamente por segundo año consecutivo para Julieta Camarda. En esta oportunidad estuvo acompañada por Matías Christensen. Segundo lugar para Emilia Muñoz junto con Jorge Clark. Tercera posición para Federico Quirós junto con Carla Salazar. En categoría padres e hijos A, quienes nos visitaron en nuestro programa, Carlos Bellone junto con Luciano Bellone. Segunda posición para Agustín Tula junto con su papá David Tula. Y tercer lugar en el podio para Cristian y Ariel Bacueto. Categorías padre e hijos B. Primer lugar para la dupla Ícaro Olivetti junto con Alberto Ferreiras. Segundo lugar para Raúl Ruiz junto con Luca Francisco y Amado Ávila. Tercer lugar en el podio para Conrado y Agustín Lani. Categorías principiantes A1. Primera posición para Francisco Mudad junto con Felipe Morales. Segundo lugar para Adanto Echazú Benjamín junto con Facundo Echazú. Tercer lugar en el podio para Gastón Portal junto con Ignacio Paz. Categorías principiantes a dos. Primer lugar para la dupla de Pablo Fiacoste junto con Pablo Foix. Segundo lugar para Gonzalo Marte Arena junto con Martín Sáez. Y tercera posición para Núñez Pigado junto con Pablo Alejandro y Marcos Pablo Mioso. Categorías principiantes B. Primer lugar para la dupla Jorge Juárez, Juan Ignacio Bufo. Segundo lugar para Víctor Hugo Navarro y Luciano Federico del Campo. Tercer lugar para Francisco Ruiz y José Ross. Categoría Senior B. Una gran actuación y victoria para Federico Quesada junto con el piloto de Jujuy que tiene un gran año. Estamos hablando de Manuel Quintal. Segunda posición para la dupla tucumana y Juan Nardolillo, Alejandro Ruiz Campo. Y tercer lugar en el podio para Gustavo Medina y Daniel Ronco. La categoría Senior A estuvo bastante competitiva con muy buenos pilotos. Se llevó la victoria el piloto de la ciudad de La Rioja, Diego Llanos, junto con el italiano Matteo Cavallo. Segunda posición para el tucumano Franco Ayuso con Stefano Caimi. Y tercer lugar en el podio para el español Alfredo Gómez junto con Fernando Correa.
Estos son todos los resultados de este Rally Transmontaña 2017. Y bueno, de esta manera finalizamos con este Transmontaña. Felicitar a cada uno de los pilotos que se consagraron ganadores. Un saludo especial a Tachuela Enría, que ganó la apuesta, y a Ariel Rojano, que salió segundo, tiene que pagar el asado. Así que bueno, Ariel, poné la fecha, porque ahí estaremos con toda la gente de Todo Sport y de Tachuela Enría comiendo ese asadito que lo perdiste en buena forma. Perfecto. Y el octavo Transmontaña ganado por mi amigo Damián Zabadíquer. Y tantos momentos lindos que hemos tenido la posibilidad de vivir en este nuevo Transmontaña. Un saludo muy especial a Carlos Bonano, quien es el comisionado comunal del Cadellal, que nos trató muy, pero muy bien. Creo que dejó un Cadellal espectacular para la recepción de las motos. El próximo fin de semana, Emi, creo que no tenemos nada, ¿eh? Se viene el Día de la Madre, así que bueno, quiero mandarle un saludo especial para mi vieja Regina, como así también para mi señora, la mamá de Salvador, Tamara, que la pasen muy bien, como así también todas las madres en general, que son muy importantes, son lo más importante, así que bueno, un gran saludo para todas ellas. Bueno, y por supuesto, yo también, feliz Día de la Madre, a mi vieja que debe estar ahí en el cielo, en algún lado viendo nuestro programa Todo Sport, un beso grande, vieja, te extraño mucho. Para mi señora, un feliz día, y para todas las madres del mundo, realmente gracias por seguirnos, a todas las mamás de todos los deportistas que siguen nuestros programas de Todo Sport. Y este programa también se lo dedico especialmente a mi viejo, que mañana está cumpliendo un nuevo aniversario de su muerte. Me acuerdo aquel trágico desde hace 2 años cuando bajábamos y nos anunciaban de que lamentablemente lo habían chocado. Así que bueno, viejo, sabíamos que eras un gran seguidor de nuestro programa y este programa te lo dedicamos para vos. Chao.